Bienvenidos a Class 4 Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 5.5, mecanismos y máquinas de cifra. Esta clase pertenece al módulo 5 dedicado a los fundamentos de la criptografía. En las siguientes tres diapositivas te muestro los 48 títulos que ya hemos publicado en este canal Clash for Crypt. A fecha de hoy, 9 de febrero de 2021, superan ya las 29.000 visualizaciones. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantados de saludarte. Vamos a comenzar esta nueva clase de Classroom Pit con la lección 5.5 que lleva por título Mecanismos y máquinas de cifra. Nuestra agenda va a ser la siguiente. 1. Viaje histórico por los mecanismos, las máquinas y los personajes de la criptografía clásica. 2. Cifradores de los siglos V, II y I a.C. 3. Algunos cifradores a partir del siglo XV, Alberti, Villeneuve, Jefferson, Prefer, Weston, Váceres y Hill. Cuatro, el telegrama de Zimmerman y la máquina Enigma. Y por último cinco, personajes destacados, Alan Poe, Turing y Claude Shannon. Un viaje histórico por los mecanismos de cifra. Hablar de la criptografía clásica y de la historia de la criptografía pues, es hablar de una gran cantidad de pues, acontecimientos que se han producido durante la vida del ser humano. Ya como veis, desde el siglo V a.C. ya habían herramientas en las cuales se protegía el mensaje, se ocultaba el mensaje y se le daba de esta forma pues, una confidencialidad, que también, como sabemos, hoy en día buscamos, pero al hacer un viaje histórico, tenemos que centrarnos solamente en unos pocos eh, hitos o algunos pocos algoritmos o máquinas que de alguna forma tuvieron una cierta preponderancia. Vamos a dejarnos en el camino muchísimos, muchísimos eh, sistemas de cifra, muchas cosas que incluso están pues muy documentadas en, en Internet y en distintos libros. Por ejemplo, las, las cartas cifradas de María Estuardo, etcétera. Pero pues, para hacer un pequeño viaje y tener una idea más o menos de cómo ha sido el desarrollo de la criptografía en todos estos siglos hasta justamente mitad del siglo XX que es hasta donde podríamos decir que llega la criptografía clásica haremos como digo este pequeño viaje dejándonos insisto muchas cosas en el camino eh, tomando en consideración estos eh, estas estas máquinas estos artilugios e incluso estos personajes que han tenido que ver eh, con la criptografía y su desarrollo Primero que nada, como veis, la escítala en el siglo V a.C., luego veremos Polibios en el siglo II a.C., luego el algoritmo de César, siglo I a.C., Alberti, Villeneuve, Jefferson, Alan Poen Plefer, Weston, Báceres, Zimmerman, Enigma, Hill, Turing y Shannon. Estos eh, 15, por así decirlo, pues eh, aspectos que vamos a eh, desarrollar en esta clase muy introductoria de lo que es la historia de la criptografía nos podría dar más o menos una panorámica de cuál ha sido su desarrollo. Insisto nuevamente, dejándonos muchísimas cosas en el camino. Para eso más adelante, cuando vayamos a la biografía, os voy a mostrar este, este libro que ha salido publicado hace muy poco, ahora el 2020, lleva por título Códigos ocultos. Tiene muy buena pinta, me la han acabado de regalar para mi cumpleaños, y me imagino que lo voy a leer ahora en vacaciones de verano, cuando toque verano aquí en España, eh, y ya lo comentaré más adelante, es un libro con una gran cantidad de imágenes, con cientos y cientos y cientos de sistemas de cifra antigua, eh, y por lo visto, pues bastante divertida su lectura. Comencemos entonces en este pequeño viaje, como digo, muy introductorio de lo que son los artilugios, las máquinas y aquellos mecanismos de cifras hasta eh, mediados del siglo pasado, del siglo XX. Tenemos en el siglo V antes de Cristo la cítara, como veis, pues es un cifrador, pues como vamos a ver más adelante, que eh, usaban los espartanos en la antigua Grecia en el siglo V antes de Cristo, y se trata de una cifra por permutación. Sencillamente, pues, ¿cómo pues, opera este sistema o esta teoría de cifra? Pues muy sencillo, hay un bastón, como veis ahí en la figura, donde se va escribiendo de forma longitudinal el documento. Una vez que pues, eh, se termina ese bastón, el bastón lo giramos como que aquí se, eh, se puede apreciar como veis aquí aparece pues tot espacio y luego aparece CryptoRed red eh, y entonces se va rellenando eh, pues eh, ese documento y se va pues eh, cada vez que se termina la la pila se va girando el bastón los espacios que quieren blanco se rellenan con signos eh, sin ningún tipo de sentido eh, y entonces ¿qué sucede? Cuando se termina de escribir el documento y se rellena toda la cinta completa, la cinta se desenrolla y lógicamente lo que sucede es que los caracteres, las letras que se han escrito en ese bastón, en esa cinta que se ha enrollado en ese bastón, pues entonces están totalmente desplegados, totalmente desordenados. Está claro y es bastante obvio que la clave eh, para poder luego, pues eh, a partir de esa cinta donde están los caracteres totalmente desplegados, es decir, permutación, lo que hoy en día seguimos utilizando, por ejemplo, con el famoso algoritmo AES, eh, pues entonces eh, la única opción de poder leer el criptogama es tener en el extremo receptor un bastón con el mismo diámetro que tenía el bastón en el extremo emisor. Esa va a ser la clave, con lo cual pues, se enrolla en ese bastón de recepción del mismo diámetro, se enrolla esa cinta y lógicamente se puede leer, como veis, el texto en claro. Fijaros que es un sistema tremendamente básico, muy ingenioso, porque estamos hablando nada menos que del siglo V antes de Cristo, pero ya pues, en ese caso los espartanos eh, guardaban sus secretos con ese sistema conocido como Citra. Y como ya veremos en una próxima clase, cuando entremos a la criptografía clásica y hablemos de los sistemas de permutación, vamos a ver que ese concepto del bastón, de la importancia de un bastón, sigue aún vigente como una especie de símbolo en los sistemas eh, actuales, pues por ejemplo en la eh, abogacía, en el entorno militar y también en el entorno político en que se les entrega un bastón de mando. Imagino que lo habéis escuchado más de alguna vez, el famoso bastón de mano, ¿verdad? Pues eso es una especie de reminiscencia de este bastón que existía en este siglo antes de Cristo, donde pues ahí presidía la fortaleza de un pueblo. Siguiendo por los siglos, en el siglo II a.C., Polibios pues, eh, eh, hace este cifrador en donde, eh, como veis, es una matriz de 5x5, donde se ponen las letras, lógicamente pues, hablamos de otro alfabeto, aquí hemos puesto las letras del alfabeto en español para que sea más fácil poder pues, eh, seguirlo, y entonces tenemos una matriz de 5x5. Lógicamente, como en español tenemos 27 letras mayúsculas, con la n incluido, pues entonces no, no caben todas las letras en una matriz de 5 columnas por 5 filas, es decir, de 25 espacios. Con lo cual, entonces, pues como veis, hay un par de espacios que se repiten de letras que podríamos decir que son más o menos parecidas de forma gráfica, ¿no? La i con la j y la n con la n. De forma tal de que, si yo luego descifro un criptograma y en vez de una I veo una J eh, en el supuesto texto en claro y en vez de una N veo una N, lógicamente sigo eh, pudiendo leer sin ningún tipo de problema. Es una cifra por sustitución, se va a sustituir pues, entonces un conjunto de letras del texto en claro por un conjunto de letras de una eh, especie de, eh, de un especial alfabeto que vamos a lograr con esta, con esta matriz, pero como veis aquí tenemos un pequeño problema. El problema es que cada letra. Vale, del texto en claro se va a cifrar como dos letras del criptograma. Como veis, por ejemplo, ahí la S se cifra como una D y luego la C. Es decir, primero se va a la izquierda para ver cuál es la fila que corresponde y luego se va hacia arriba para ver qué columna corresponde. Con lo cual, si fijaros, la S corresponde a la DC. Así, pues un mensaje como un saludo, cifraríamos la U, ¿vale? La U, como veis ahí, es la D y la E, luego cifraríamos la N, que lógicamente es la C y la C, fijaros que eh, pues, eh, está justamente en un, mismo, en un mismo sitio, ¿vale? La N, pues está justamente en el medio, aquí, pues medio con el ratón, aquí. La, la N sería la c y la c. Eh, pues entonces ¿qué, ¿qué sucede con este criptograma, pues eh, es una forma de ocultar la información, pero pues tiene un problema pues eh, bastante significativo, en que como veis el tamaño del criptograma es el doble del tamaño del texto en claro. Pero pues era un sistema también relativamente interesante para poder cifrar en ese siglo segundo antes de Cristo. Y ya estamos hablando de sustitución. No cambiamos los caracteres del lugar o las letras, como sucedía con el, el sistema llamado etcétera, sino que aquí estamos sustituyendo una letra por otra o una letra por un par de letras, que ya, como veis, son los dos sistemas, las dos técnicas que se usaban en criptografía antigua y también se sigue usando en criptografía moderna para pues, lograr lo que ya en alguna clase hemos comentado como la difusión y la confusión, ¿verdad? Utilizar técnicas de permutación y utilizar técnicas de sustitución. Sigamos entonces con eh, el, avanzando los siglos y comenzamos, entramos ya al siglo I antes de Cristo con el famoso cifrador del César, un cifrador bastante elemental, muy muy sencillo, en donde lo único que hacía es que sustituía las letras de un alfabeto de texto en claro. En este caso, como veis, aquí tenemos desde la A hasta la Z, y entonces trabajamos dentro de un módulo. ¿Qué, decir, qué quiere decir trabajar dentro de un módulo? Que sencillamente, pues, eh, yo voy leyendo los elementos de ese módulo. 27 en español, el 0, 1, 2, 3, 4, doy una codificación a las letras. También hemos comentado que la codificación siempre, siempre es un número estándar, ya sea en pues, el alfabeto inglés, alemán, francés, español, que la A es el 0, ¿vale? Y la Z sería el último elemento eh, que correspondería a ese módulo. En el caso de módulo 27, la Z sería el 26. Y lo que hace el alfabeto de César es que desplaza un valor constante de 7 pues, letras a la derecha. De forma tal que la A se cifra como la D, la B se cifra como la E y así sucesivamente. Y eso que quiere decir que entonces. La X, Y, Z tienen que cifrarse entonces la X como A, la Y como B, vale y la Z como C. Es lógico, lo único que he hecho es que he desplazado ¿vale? el alfabeto, como podéis ver, pues eh, aquí abajo en la figura, en donde, como veis, la A corresponde a la B, la B se corresponde a la E, y finalmente, lógicamente, la X y Z se corresponden a la ABC. Se puede hacer pues eh, un cifrado sencillamente leyendo el texto letra a letra en lo que llamaríamos el alfabeto de texto en claro que está arriba, eh, y luego leyendo el criptograma en lo que llamaríamos el alfabeto cifrado, que está abajo, ¿no? En que la, eh, comienza por la D, E, F, etcétera, etcétera. Bien, pues, ¿cómo funciona? Pues, sencillamente, lo que hemos dicho. Se toma un texto y se va desplazando, en este caso, el módulo 27, si estamos trabajando con el alfabeto en español, pues, eh, eh, hacia la derecha 23, eh, eh, perdón, 3 digo, Tres, tres letras o tres caracteres. Así el mensaje, pues A B, César, la A se codifica como D, la V se codifica como, como Y, la e S como H, etcétera, y comenzamos a ver un, un, un pequeño problema que ya se veía con el cifrador de Polibios un siglo antes. Es decir, que si el texto es redundante, que ya sabemos que eh, existe esa redundancia, no, esa radio del documento, del texto, que también estudió Claude Shannon en los años 48 y 49, pues entonces eh, sabemos que eh, cualquier tipo de texto, francés, inglés, alemán, español, etc., tiene algunos caracteres, algunas letras, que se repiten más que otras. Entonces, pues eh, esto me entrega una pista tremendamente fácil. Para poder ver que en el criptogama habrán muchas letras repetidas. Por ejemplo, si la letra E es la más frecuente en un texto en claro y la letra E pues, aparece en un documento, por ejemplo, de un folio, pues aparece pues, 450 veces, pues entonces lógicamente la letra H, que es la, la forma en que yo cifro la E con el César, pues la letra H también aparecerá la misma cantidad de veces en el criptograma, ¿verdad? Además, también es muy sencillo eh, poder romper este sistema. No hay que hacer ningún tipo de esfuerzo, porque como veis como el desplazamiento es usualmente más 3 dentro de un módulo un cuerpo de cifras o si queréis de un grupo de cifras que es igual a 27 pues entonces eh, lo único que tengo que hacer es tomar el criptograma eh, y comenzar a desplazarlo bien a la izquierda bien a la derecha pues más uno más dos más tres más cuatro más cinco letras cada una de la letra del criptograma de o bien eh, menos uno menos dos menos tres menos cuatro lógicamente uno de ellos me va a entregar el texto en claro se descifra, como sabéis, haciendo la operación inversa, es decir, en vez de desplazando más tres letras a la derecha el alfabeto lo desplazo menos tres letras a la izquierda, o también se podría hacer, pues, como sabemos, el complemento el complemento, pues, eh, aditivo es decir, pues, eh, menos tres en módulo 27 es igual a 24, con lo cual, si el texto cifrado yo lo descifro hacia la derecha otra vez más 24 veces, tendría el texto en claro. Es demasiado elemental y se ataca fácilmente mediante fuerza bruta, aunque fue muy importante y el cifador del César porque como sabéis en esos años, siglo I antes de Cristo, había muy poca gente que sabía leer y escribir y muchísimo menos sabría leer y escribir algo que está cifrado, ¿verdad? Entonces, pues lógicamente eh, había solamente muy pocas personas que tenían una cierta cultura eh, y si encima pues eh, esa cultura que era muy escasa y que haya muy poca gente que sabía leer y escribir, pues encima lo ciframos, pues hacemos que el sistema sea relativamente seguro, aunque como veis es tremendamente elemental, muy muy básico. Comenzamos entonces dado un salto, un salto pues, muy, muy eh, cuantitativo ¿no? de, 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 del, desde el siglo I eh, a.C. hasta como es aquí ya el siglo XV, eh, porque aquí comienzan a ver pues, algunos algoritmos que tienen ciertas características interesantes que vamos a ir comentando durante esta clase. En el año 1466, ya en el siglo XV. Pues el León Batista Alberti da comienzo a lo que se conoce como la cifra polialfabética. Es decir, comenzamos a tener algoritmos que de alguna manera van a enmascarar ese efecto de la redundancia del lenguaje en el criptograma. Lo que dijimos antes, ¿no? Que como la E en César se cifra como H, entonces un documento con 500 letras E en el criptograma habrá 500 letras H. Con lo cual, entonces eso me da una gran, una, una gran pista para poder ir rompiendo el criptograma por así decirlo, por partes, como se puede hacer una especie de crucigrama. Eh, lo que se pretendía con la cifra por la es entonces que esa letra que se repite tanto eh, en cualquier lenguaje, como sería, por ejemplo, la letra E, pues se hace algunas veces como J, a veces como U, a veces como H, a veces como I, de forma distinta. Y es para eso que habría que utilizar, como veremos más adelante, el algoritmo de Billenier, una clave, pero aún no ha llegado el tiempo de Billenier. Y aparece, como veis, el disco de eh, Alberti. Eh, eh, aparece entonces, como veis, eh, cómo cifraría. Pues eh, podemos ver que en el disco exterior están las letras del alfabeto, excepto algunas. No está la H, no está la J, la N, la K, la U, la W, y la Y, y aparecen los números 1, 2, 3 y 4. Así es como se inventó ese disco de Alberti. Y en el disco interior, ¿vale? en vez de los números 1, 2, 3, 4, aparecen pues, eh, un conjunto de, pues, eh, de símbolos. Eh, aparecen eh, ahora sí la H, la K y la Y, y aparece el signo Ampersand o el en francés. ¿Vale? Bien, pues entonces, ¿qué podemos decir con eso? Que eh, pues eh, el, si así como está el disco, comenzamos a cifrar, la letra A se cifraría con D, ¿de acuerdo? Y entonces si el mensaje fuera ABA, el conjunto ABA, entonces sería una D minúscula, una L, otra L y una D. Pero ¿qué sucede si yo pues lo que hago, ¿vale? Es que como ese disco interior Puede girar de forma independiente al disco exterior. ¿Qué sucede si yo digo que cada cuatro o cinco letras o diez letras o las que se me ocurra una clave, ese, ese disco inter, interior hay que girar, por ejemplo? Hay que girar 90 grados o solamente hay que girar nada más un espacio. Con lo cual, lógicamente, si eh, pues, eh, al cifrar ABA, A, B, B, A, pues yo digo que cada tres letras tengo que girar el disco. Pues entonces vale, la A mayúscula primera se va a tirar como D minúscula. La B y la B. ¿Vale? De aba se va como LL. Pero qué va a suceder luego cuando yo vale gire eh, el, el disco interior, que la letra A se va a cifrar como letra R aquí, como esta R de aquí, está claro. Bien, bueno, entonces como veis aquí eh, quiere decir que cada letra se va a ir cifrando de forma distinta eh, y eso luego con el tiempo se va a ir arreglando hasta que llegue el famoso algoritmo de Belliner. Pero ya tenemos un sistema en que mediante una pequeña clave podríamos ir pues, eh, girando el disco interno y lograr lo que se conoce como la cifra del tipo polialfabética. Bien, pues aquí tenemos el texto claro M es el secreto, es es ir leyendo eh, sin girar el disco, para no complicarlo, no es girar el disco, se obtendría que otra gama, como veis ahí abajo, la R minúscula o QRG, Y, R y C. Pero podríamos perfectamente decir que si el mensaje es el secreto, por ejemplo, cada cinco letras eh, que se cifre de forma distinta. Entonces, como veis arriba, vale el secreto la, aparece, la E aparece tres veces. En la, en la L y en secreto aparece dos veces. ¿Y qué sucede abajo? Que lógicamente la R minúscula, que es la cifra de la E, pues aparece también tres veces. ¿Qué sucede si yo digo que cada cinco caracteres o cada cinco letras debo girar el disco? Pues entonces se van a cifrar igual solamente la E de L y la E de sec. Pero ya, cuando pase a el SEC, ya he cumplido cinco letras, con lo cual la segunda letra E se va a cifrar, lógicamente, de forma distinta. Vemos entonces que ya hay algo pues, avanzado en lo que se conoce como la cifra polialfabética. Y esto se, pues, se logra ya de una forma definitiva y bastante mucho más fácil, menos complicado, en el año 1586 con la cifra de Villeneuve, en donde pues, tenemos un sistema polialfabético gracias a este eh, pues, eh, francés, Blaise de Villeneuve. Podemos usar más de un alfabeto y para eso lo que va a, a utilizarse va a ser una clave, con lo cual no va a ser tan complicado como ir girando ese disco, sino que la clave puede ser una clave que tenga pues, una gran cantidad de letras. No hace falta que sea una palabra, puede ser un conjunto de palabras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo? Podría ser. O puede ser una palabra que tenga pues una, una gran cantidad, por ejemplo, de letras distintas. Un caso siempre típico que se da en clases es la palabra murciélago, que son 10 letras y son todas distintas. Si entonces ciframos con la palabra murciélago, tendremos 10 alfabetos distintos. El alfabeto de la M, el alfabeto de la R, el alfabeto de la U, etcétera, hasta el alfabeto de la O de murciélago. Este sistema, como veremos en su momento, pues en la criptografía clásica eh, duró más de 275 años eh, y era totalmente indecifrable. De hecho, se conocía como la cifra indecifrable porque nadie podía poder romper el sistema, aunque luego vamos a ver que se hace muy sencillamente mediante un ataque conocido como de Kaczynski, pero eso ya será entrar en profundidades cuando pues, veamos la criptografía del tipo clásica. ¿Cómo se cifraba? Mediante una tabla en esos años. Hoy en día, lógicamente, se hace mediante aritmética modular. Y como veis, en la tabla tenemos pues, una, 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 una cuadrícula en que tenemos desde de, el 0 hasta el 26, es decir, de la A hasta la Z, en módulo 27, tanto eh, en, la, en, la, en las filas como en las columnas. Y en cada una de las filas anteriores, lo que hacemos es que desplazamos una letra a la izquierda. Si fijáis, aquí comenzamos por A, B, C, D, y aquí abajo comenzamos por B, C, D, aquí por C, D, y lógicamente aquí terminamos por Z, aquí terminamos por A, aquí terminamos por AB. Y si hacemos un desplazamiento ¿vale? eh, de, de 26 espacios, al final aquí, como veis, tenemos la Z y Z, A, B, C, D y teníamos esta tabla. ¿Cómo se hace la cifra? Pues muy sencilla. La cifra lo que se hace es que se toma un texto en claro y se va viendo eh, letra del texto en claro con letra de una clave eh, y eh, se va haciendo eh, la búsqueda de esa clave y de ese texto en claro. En la matriz que está ahí a la derecha, fijaros: supongamos que tengamos el texto amiga. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir leyendo la A, la M, la I, la G, la A en la primera fila de arriba, ¿vale? La que marca, como veis aquí 0 y marca A, B, C, D. Ahí va a estar el texto en claro. ¿Y dónde va a estar la clave? La clave, como veis aquí, observamos la clave 1, una clave que se va a ir repitiendo, 1, 1, 1, 1. Será una clave del tipo periódica de y la letra U, la letra N y la letra O lo iré buscando aquí en la primera columna que estoy aquí marcando. Vale, pues bien, pues entonces tenemos este pequeño ejemplo. Si digamos, eh, amiga... ¿Vale? Eh, con la clave 1 eh, nos entrega ese criptograma donde si os fijáis en aritmética modular la M sería eh, pues, eh, eh, un, un carácter con una codificación, la N lo mismo con una codificación, hago la suma módulo 27 y me sale un número que corresponde a la Y. Lo mismo tendríamos en este caso si tenemos aquí como es la letra Y, eh, vemos, buscamos la N, la clave de 1. Y luego buscamos la M, ¿vale? Que sería el segundo, la segunda letra del texto en claro. Y como es la intersección, corresponde a la letra Y. Eso lo podemos hacer sabiendo que la M es el número 12, ¿vale? Eh, y la... Y que la, la, la n corresponde a el número pues, 13. ¿De acuerdo? Pues entonces hacemos las operaciones. ¿vale? 12 más 13 me da 25. Y 25, como veis, me da aquí, módulo 27 me da 25, y 25 es la letra Y. ¿Está claro? Así de simple. Bien, pues eso es el algoritmo, como veis, de Wiener que es muy sencillo. Luego se puede atacar fácilmente mediante kaczynski pero eso será una clase que veremos en la criptografía del tipo clásica. Seguimos avanzando, año 1900, 1795 tenemos el cilindro de Jefferson. Thomas Jefferson es conocido como el padre de la criptografía americana e inventa... Este es el tema con un conjunto de discos. En cada disco tiene pues, eh, puesto de forma aleatoria las 26 letras del alfabeto inglés. De hecho, pues el próximo reto, el próximo reto que os voy a mostrar la eh, semana siguiente, porque con esta lección terminamos este módulo 5 y cada vez que terminemos un módulo voy a poner un reto. El próximo reto va a ser justamente utilizar, a partir de una página web, utilizar el cilindro de Jefferson para poder eh, eh, pues, eh, ver. Pues, cuál era eh, el, eh, el texto en claro de, un, de una cifra del tipo secreta. Es muy sencillo el sistema, como cómo, cómo funciona, pues funciona de la siguiente forma: emisor y receptor se ponen de acuerdo en el orden eh, que indique una clave para los discos. Los discos, tienen, los discos se van poniendo, como veis, pues en, en una aquí pues en el centro y pueden girar pero luego se pueden pues eh, quedar pues eh, trabados por así decirlo no una forma entonces lógicamente yo puedo poner el disco eh, comenzando por la a o comenzando por la j o comenzando por la f con lo que sea y eso va a ser lo que va a ser va a ser conocido como una clave supongamos que tenemos siete discos si tenemos siete discos entonces podríamos tener esta clave no el 6 el 3 el 2 el 4 1 5 7 es decir el primer disco que tiene de desde 1 hasta, eh, eh, hasta 26 eh, pues en letras pues lo pongo en la letra número 1 la letra en la letra número 6 vale la letra número 6 que está aquí la letra número 6 pues eh, eh, como son no están de forma, pues, eh, no están secuenciales, A, B, C, D, sino que están de forma aleatoria. Puede ser que en el disco número 1, la posición número 6 corresponde a la letra F. Voy luego al disco número 2 y puedo hacer que en la posición número 3, hago clac, clac, clac tres veces, pues entonces esté en la, en la Z. Y así voy poniendo, como veis con esta clave, 6, 3, 2, 4, 1, 7, 5. Todos distintos. ¿Vale? Pues muy bien. ¿Qué es lo que hace entonces pues, eh, eh, la persona que quiere cifrar? Gira. Pone esa especie de clave inicial, es decir, esa posición inicial en la cual ese cilindro lleno de, de, de en este caso, de siete discos está ya pues, eh, eh, el, eh, dispuesto para cifrar. Y entonces, en ese momento, lo que se hace es que se va girando cada una de las ruedas, la rueda 1, 2, 3, 4, hasta la rueda 7, en este ejemplo, eh, para encontrar el texto, el texto en claro. Una vez que yo giro a encontrar el texto en claro, lo que hago es que selecciono alguna de las filas. De abajo o de arriba, que lógicamente estarán todos los, ca los caracteres desperdigados y no tenga, tendrá ningún tipo de sentido. ¿Qué debes saber entonces? Eh, y leo, lógicamente, lo que ahí aparece, ¿no? Eh, por ejemplo, pues en esta figura que está aquí, ¿vale? Uy, perdón, voy atrás. En esta figura que está aquí. Si aquí tengo, por ejemplo, el texto en claro, si aquí pusiera el texto en claro, pues entonces yo leo en la fila la, la tercera fila de abajo. O la segunda fila de abajo. O la tercera fila de arriba. ¿De acuerdo? Pues entonces, ¿qué es lo que sucede? En la tercera fila de arriba, si el texto claro estaba aquí, donde estoy yo marcando con el ratón, aquí apareció un criptograma, pues lógicamente no se entiende absolutamente nada. ¿Qué es lo que hace la persona que eh, pues, te tiene eh, que pues, descifrar el criptograma? Sencillamente pone los cilindros en ese orden. 6, 3, 2, 4, 1, 7, 5. ¿De acuerdo? Eh, pone en el visor del centro, pone el criptograma. Y luego va a tener que leer, ¿de acuerdo? En algunas de las 26, fueron aquí 25 restantes filas, ¿vale? Porque tenemos en este caso con 26 letras, pues habrá un texto, claro. O si no, incluso se le puede decir, pues tienes que leer, pues en la fila, yo he cifrado tomando la fila 4, la fila 8 o la fila 5 de arriba o hacia abajo del disco está claro como eso es muy sencillo es muy sencillo y además la cantidad de posibilidades que tenemos de eh, ordenar los cilindros como eso es un número pues eh, muy muy grande os lo dejo a vosotros que penséis eh, cuántas permutaciones posibles tendríamos ya por ejemplo en este caso para siete discos de ir ordenando esos discos eh, poniéndolo con una clave como la que tenemos aquí no 6 3 2 4 1 7 5 un tiempo después, como veis, Edgar Allan Poe, año 1843, publica en Philadelphia Dollar Newspaper un libro, un cuento muy interesante, muy bonito, y eh, lo pongo aquí, aunque no tiene nada que ver con los mecanismos de cifra, porque pues, es el primer cuento o es el, la primera novela en que eh, la criptografía es la trama central sencillamente lo que se pretende en este libro que luego os recomiendo que lo leáis en la bibliografía os voy a entregar una url que se puede leer está libre en internet eh, pues eh, es justamente el uso tanto de la esteganografía que ya hemos visto en una lección anterior con documentos que se, se pueden leer solamente cuando se acercan al calor y entonces algo, unas letras o unos símbolos que están ocultos comienzan a aparecer, eso es algo típico de la esteganografía y luego pues eh, se trata de uh, romper un criptograma que es, lógicamente es un secreto donde está escondido un tesoro de un tal pirata kit eh, y entonces pues eh, habrá que eh, hacer un ataque, el ataque que se hace, no se hace un ataque por fuerza bruta se hace un ataque elegante que como sabemos es lo que se conoce como cripto Análisis. Se comienza a buscar, ver que hay signos repetidos en ese criptograma y entonces se hace un, eh, un, un ataque pues, del tipo elegante y se va eh, eh, solucionando el criptograma y eso va pues, eh, terminando eh, el cuento y llegando a un buen final, a un final feliz o a un final no feliz, eso ya os lo dejo que vosotros lo leáis, es una lectura bastante interesante que os la recomiendo. Etar Alan Poe es la primera novela, como es, año 1843, primer cuento, en donde la criptografía no es que participa, es la trama central de eh, lo que estamos buscando. Estamos buscando, lógicamente, pues, eh, un, un tesoro, eh, pero pues. Eh, todo va en cómo se hace ese, ese análisis pues de, la, de un criptoanálisis a algo totalmente sin sentido. Vayamos a algoritmos eh, que tienen otro tipo de sentido. Por ejemplo, el cifrado de Prefer, año 1854, inventado por Charles Weston, pero en realidad fue Lion Prefer quien promueve su uso militar. Y lo interesante aquí es que comenzamos a hablar de un cifrado, en donde vamos a cifrar no letra a letra, sino que pues, eh, un par de letras cada dos letras. Esto es interesante porque de alguna forma da pauta a lo que hoy en día se conoce como los algoritmos en bloque. Yo no cifro byte a byte, por ejemplo, con el algoritmo AES, ni con el algoritmo DES, ni con el algoritmo pues, eh, eh, Twofish blowfish, etcétera, yo cifro un bloque de bytes. En el algoritmo DES ya sabemos que son eh, 8 bytes, en el algoritmo AES sabemos que son 128 bytes, pero estoy cifrando por así decirlo, o dos letras, o cuatro letras, u ocho letras. ¿no? Pues aquí entonces comienzan a eh, aparecer lo que, se, eh, lo que hoy en día conocemos como los algoritmos poligrámicos, en el caso de la criptografía clásica, y hoy en día hablamos de eh, cifrados en bloque. ¿no? ¿Cómo funcionaría este algoritmo? Es muy sencillo. Se va cifrando por digramas, este no es que sea poligrámico, es solamente digrámico. Se cifran digramas. Yo voy a tener un texto en claro. El texto en claro lo voy dividiendo de letras de dos en dos. Si en el último bloque tengo solamente una letra, pondré un relleno que nos ponemos de acuerdo tú y yo en una letra que sea poco usual, por ejemplo la X o la Z, eh, y a partir de, de esa matriz que como veis, eh, posee A, B, C, D, ¿vale? que está aquí eh, a la izquierda, eh, y donde lógicamente tenemos también pues, repetida la N y la J, pues vamos a poner una clave. Entonces, supongamos que la clave es Beatles. Escribimos la clave aquí en Beatles. No hay, pues eh, eh, hay sí una, una repetición. Como es la letra E se repite eh, en Beatles. Lo que sucede es que en la segunda E, como ya he puesto la primera E, pues no se repite. Con lo cual, le ponemos la B, la E, la A, la T, la L. La E ya aparece, lógicamente no la ponemos. Y luego ponemos la S. Y luego ponemos los caracteres que van quedando. ¿Está claro? Bien, pues entonces lo que vamos a hacer ahora será lo siguiente. Como veis aquí. En la diapositiva, pues tenemos eh, tres posibilidades. Que las letras, las dos letras que yo estoy armando del texto en claro, estén en la misma fila o estén en la misma columna o estén en filas y columnas distintas. Si están en la misma fila... Lo que se hace, ¿vale? Es que se toma como los caracteres, ¿vale? Los siguientes caracteres que están a la derecha. Lo veremos ahora en un pequeño ejemplo. Lógicamente, en módulo 5. Es decir, siempre, siempre se va a leer en esa misma fila en que estén esas dos letras. Si las dos letras del texto en claro que voy a cifrar están en la misma columna, una columna, como veis, de 5 letras, se eh, usan las letras que están inmediatamente de abajo. Si, lógicamente, supongamos que. Por, por así decirlo, tenemos la C y la W. La C. Se cifraría como I o J y la W tendría que lógicamente cifrarse como la letra E, porque estamos trabajando en módulo 5. ¿Y qué sucedería si los, eh, los, los bloques ¿no? de dos letras, M1 y M2, eh, estén en filas y en columnas distintas? Que va a ser quizás lo más, lo más común. Pues entonces, eh, sin quizás, va a ser lógicamente lo más común. Eh, lo que va a suceder es que hay que leer justamente la diagonal inversa. ¿vale? Si fuera, por ejemplo, la B, ¿de acuerdo? Eh, y la O, perdón, la, la, la B, ¿vale? Eh, y la U, como veis aquí, la B y la U, que fuera, por ejemplo, bueno, entonces la B y la U, yo lo que tenía que hacer es que tendría que cifrar aquí L y O, ¿de acuerdo? Comenzar siempre por el primero, aquí tenemos una, una diagonal entre la B y la U, y entonces la, la diagonal opuesta es entre la L y la O, así es siempre, ¿no? Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo, si con esa clave, bitres, ponemos pues, eh, la, la tabla de Playfair eh, y la, el mensaje es yesterday, hacemos bloques de dos letras fijaros que entonces el último bloque me ha faltado una letra lo que se conoce como relleno hoy en día también como sabéis en criptografía moderna hablamos de padding padding en distintos eh, eh, sentidos y entonces pues eh, el criptograma pues lógicamente sería como veis ahí pues muy sencillo la y y la e ¿De acuerdo? Aquí tenemos la Y y la letra E están, como veis, en, eh, en lugares distintos. La Y está en esta fila de columna y la E está en esta fila de columna. Con lo cual lo que uso será la diagonal inversa comenzando por la primera. Sería entonces W, como veis T. Y aquí T. Y así se va haciendo este tipo de cifrado de Pilfer, que es interesante porque como veis, pues ya hablamos de cifrar no solamente un elemento, sino que dos elementos de, eh, del texto claro. Y vamos a profundizar un poquitín más en poder cifrar más de dos elementos del en claro cuando vayamos al algoritmo de matrices de Hill. Veamos el disco de Winston entonces pues eh, Winston pues eh, en realidad fue un, un invento anterior de otro fue llamado Decius watchford en año 1817 pero pues sigue básicamente el mismo principio de Alberti pero tiene algo muy interesante que vais a ver a continuación como veis aquí vemos el disco más o menos parecido, hay un disco exterior, hay un disco interior y hay un par de agujas. Lo interesante será lo siguiente, es que en el, en el disco exterior están las 26 letras de, eh, del, del texto en claro. Fijaros, además ordenadas A, B, C, D, F y luego cuando termino X, Y, y Z, sin la ñ, lógicamente está en inglés, pues tenemos un espacio en blanco. El espacio en blanco va a ser muy interesante. Y en el disco interior contiene solamente los 26 caracteres del lenguaje sin el espacio en blanco y que están distribuidos de forma aleatoria. Como veis, pues ahí pues, debajo de la B hay otra letra, debajo de la C hay otra de aquí abajo y así está totalmente aleatorio puesto el alfabeto aquí en este disco interior. Lo interesante que es? Es que las agujas están engranadas de tal forma que cuando la externa gira 27 posiciones, la interna lo hace 26. Entonces, esto hace algo muy interesante. Esto hace que dos letras iguales, seguidas en el texto en claro, se cifren de forma diferente. Por ejemplo, si quiero cifrar otra vez yo, pues ABA, ¿no? El conjunto este famoso. Pues entonces, la primera A lo cifraría, como veis, con este valor que está abajo. ¿Vale? Pero luego, para llegar a la A tendría que girar toda una vuelta y al girar toda una vuelta pues que sucede con este, este el, 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 el el otro pues, el, el el disco de abajo el disco de abajo eh, pues él, lógicamente gira un espacio y entonces como gira un espacio entonces ya no se corresponde la A con la que estaba abajo sino que con la A con la que estaba hacia la izquierda y entonces pues eso hace que vaya yo utilizando de una forma automática sin que tener ni, ninguna clave de una forma automática cada vez que pase por un espacio en blanco por ejemplo cuando yo digo hola, ¿qué tal? El hola, y luego tengo un espacio en blanco, al, al, al pasar por el espacio en blanco, obligatoriamente lo que hago vale es que entonces pues, eh, voy a eh, cambiar eh, pues, eh, el modo de cifra. Y además, pues, si son dos letras iguales, como tengo que dar toda una vuelta ¿vale? para girar la aguja, la aguja pues, eh, de, de, del círculo eh, exterior, pues entonces la, agujula, la, la aguja del círculo interior pues, también cambia. Entonces, como veis, eso es interesante porque tengo ya un cifrador del tipo polialfabético y que la clave se va generando de una forma automática. Está claro, muy interesante el cifrador, como veis, de Winston. Otra cosa parecida era el cilindro de Baceris. En este caso es parecido al cilindro de, pues, eh, de Jefferson, que como comenté, vamos a utilizar pues, eh, eh, en, la, en el próximo reto de la semana que viene. Y aquí sí aparece, eh, como veis, pues en este cilindro de Baceris francés, aparece pues, eh, en la, en la frase esta, tan famosa, je suis indecifrable. Ya, soy indecifrable. Una vez que yo pues, pongo, lógicamente, los discos, como comentamos antes, ¿no? como veis, aquí están los discos, que tienen como veis una, unos engranajes. Una vez que pongo los enganajes como corresponde de todos los discos, con la clave que hemos eh, eh, compartido tú y yo, pues entonces voy girando, perdón, voy girando cada uno cada uno de, de estos discos hasta encontrar la J, encontrar la E, encontrar la S, la U, etcétera. Y luego lo que hago es que leo el criptograma en una parte de arriba, una parte de abajo. Por ejemplo, digo que el criptograma que lo voy a leer va a ser el que está dos posiciones arriba. La H, la Z, la Q, la X, la R, la V, voy escribiendo esto. Eso es lo que envío. Entonces, el destinatario va a tener que entonces poner ese disco con los enganajes, con la misma clave, la misma posición inicial en este visor. Y aquí está en color rojo, va a poner la H, la Z, la eso. ¿Y qué va a suceder? Pues entonces va a ver que pues si pon, pongo este criptograma que está dos espacios de arriba, lo pongo en el visor, ¿qué va a suceder con el texto en claro y es incifrable. Aparecerá dos espacios abajo eh, o dos líneas abajo. Así es simple, ¿verdad? Pues este es el cilindro de baterías que como veis es muy parecido al inventado por Jefferson en Estados Unidos. En este caso, pues Etienne Baceries era francés entremos ya pues, en temas bélicos fijaros hay un telegrama muy muy famoso de Zimmerman en el año 1917 os lo voy a leer eh, luego también os entregaré en la bibliografía ese, esa URL donde aparece este famoso telegrama el 17 de enero de 1917 William Montgomery criptanalista de la sección diplomática de la habitación 40 del almirantazgo de la marina británica en Londres Sabéis que era una, una zona muy importante, la habitación 40, donde se iban pues, eh, eh, analizando las informaciones, en este caso con telégrafo, ¿no? eh, eh, para poder pues, ver si había algo cifrado. Y eh, entonces interceptar esos telegramas o esas comunicaciones que eh, pues, eh, eh, estaban cifradas, poder descifrarlas eh, porque pues, eh, estábamos en tiempo de, de guerra o íbamos pues, supuestamente a entrar a la guerra. ¿Qué sucede con William Montgomery? ¿Intercepta un telegrama? Cifrado que el ministro de Relaciones Exteriores alemán Arthur Zimmerman, de ahí viene el telegrama de Zimmermann, envía a su embajador en México. Lo que sucede es que iba cifrado, entonces, claro, si algo va cifrado, vale, y en épocas que estamos en, 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 guerra, en guerra mundial, pues eh, podemos suponer que hay algo oculto y haya algo importante, ¿no? Rompen la cifra y descubren que el mensaje anunciaba una alianza con México para atacar a los Estados Unidos a cambio de recuperar por parte de México los territorios de Texas, Nuevo México y Arizona. ¿Esto qué es lo que hizo? Hizo que Estados Unidos eh, precipitase su entrada a la Primera Gran Guerra Mundial y le decala la guerra a Alemania. Entonces, como veis, es interesante, ¿no? Saber que pues, eh, eh, el hecho del descifrar solamente un criptograma y tener, ¿de acuerdo? La suerte de haberlo descifrado en un tiempo relativamente prudente hace que los acontecimientos cambien completamente y Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial. Según un libro de David Kahn, el libro más importante que hay de historia de la criptografía, eh, publicado en el año 1977, pero tiene una edición más moderna que ya la comentaré en la bibliografía. Eh, Dice esta frase David Kahn: Nunca un único criptoanálisis ha tenido tan enormes consecuencias. Esto, pues, como veis, pues, se hizo que Estados Unidos entrasen en la primera confrontación mundial, en la primera guerra mundial. Luego, sabéis que estuvo la segunda guerra mundial, también tuvo que ver algo en la criptografía, eh, de, eh, cuando se cifraron los criptogamas que de alguna forma advertían de un ataque a Pearl Harbor. En fin, hay una gran historia de la criptografía desgraciadamente eh, asociada o relacionada con las guerras y la máquina enigma como sabéis pues, tuvo un tremendo protagonismo en la segunda guerra mundial aquí tenéis pues eh, la máquina enigma eh, luego pues eh, cómo se utilizaban los distintos rotores luego a medida que fue aumentando la guerra la cantidad de rotores que, que tenía la máquina enigma también iba aumentando con lo cual pues se hacía muchísimo más difícil su ataque que como sabéis al final logró romperlo pues Alan Turing en Bletchley Park lo veremos dentro de un momento. Eh, esa máquina, máquina anima, fue patentada en el año 1918 por Servius y Ritter eh, y se puso a la venta en el año 1923 para, para un uso del tipo comercial. Lógicamente, para el tipo comercial, pues eh, no estamos hablando del tipo bélico de llevar esa máquina o ese arma toste, llevarlo dentro de un submarino, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, pero tenía esa, esa idea de utilizarlo para proteger información. No obstante, en el año 1926 la armada alemana lo adopta para uso militar y ya poco después se, se extiende a todas las demás fuerzas alemanas, ¿no? las fuerzas nazis. Como sabéis, tuvo un gran protagonismo, protagonismo perdón, en la Segunda Guerra Mundial. Hay cantidad de películas, como habéis vosotros podido ver en el cine eh, e incluso en YouTube. Hay muchas de ellas que podéis vosotros ver cómo funcionaba la máquina Enigma. Ya pues, eh, eh, después de la de, de esta máquina enigma, un poco después, año 1929, hay un algoritmo muy interesante que se conoce como matrices de Hill. Lester Hill es un matemático norte, eh, norteamericano eh, que pues, eh, hace un sistema de cifra basado en matrices, de forma tal en que se cifran bloques de dos o más letras, dos, tres, cuatro, cinco, ocho letras, las que yo quiera y se multiplica los códigos lógicamente de cada una de esas letras se multiplica por una matriz si yo hago bloques de cuatro letras entonces la matriz tiene que ser de 4 por 4 si yo hago bloques de 6 letras entonces la matriz tiene que ser de 6 por 6, ¿qué número debe tener esa matriz? esa matriz tiene números dentro por ejemplo del módulo de cifra si yo estoy trabajando en módulo 26 en inglés entonces eh, los elementos de esa matriz, desde el K11 hasta el KNN, van a tener que tener valores entre el 0 y el 25 si estoy trabajando en módulo 26 está claro eh, cuál es la importancia de esa matriz esa matriz debe tener inversa porque yo estoy tomando un bloque por ejemplo de cuatro letras del texto en claro y multiplicando por la matriz de 4 por 4 reduciendo el resultado a módulo y entonces cada cuatro eh, letras voy a obtener cuatro letras de criptograma. ¿Está claro? Así de simple. Pero, ¿qué sucede si yo quiero, entonces, a partir de criptograma, recuperar el texto? Claro, yo, como he multiplicado por la matriz, tendría que, tendría que entre comillas, tomar el criptograma y dividirlo por la matriz. Sabemos que eso, dentro de aritmética modular, está totalmente prohibido. Entonces, en vez de dividir por la matriz, lo que hago es que multiplico por la matriz inversa. Es decir, esa matriz, dentro del módulo de cifra, módulo 26, debe tener inversa. En el fondo, su determinante eh, debe ser distinto de cero, no ser una matriz singular, y además su determinante no debe tener factores ¿vale? con el módulo. El módulo 26 es relativamente complicado porque es par, con lo cual ningún valor par eh, me vale, lógicamente, pero podríamos tener pues, módulo 27, con lo cual entonces la matriz, el determinante, no tendría que tener módulo 2 con 3, porque 3 por 3 por 3 sería 27, y así, como veis, eh, pues tendré una gran cantidad de matrices eh, válidas y algunas que no son válidas. Porque bien, su determinante me da cero o bien su determinante me dan un número que tiene eh, factores con el módulo de cifra. ¿Qué sucedería si yo entonces en este fibrado de matrices yo utilizo un número primo? Pues así tan sencillo como usar el 37. Tengo los 20, los, las 27 letras del alfabeto en español, la ñ incluida, y los 10 dígitos del 0 al 9. Bien, pues 37 es un número primo. Como 37 es un número primo, entonces ahí sí que prácticamente casi todas las matices casi son, son igual a la, a la máxima. Está claro que habrá unas matrices que no serán válidas cuando yo hago el determinante y me sale 0, pero ya serán muy pocos, serán muy pocos números y podríamos decir que en ese caso entonces el espacio total de claves, es decir, las matrices totales que yo puedo usar, que sería el tamaño de la clave, sería un número aproximado como veis ahí donde n, ¿vale? Donde n sería el número primo, en este caso 37 el módulo de cifra, elevado a b, donde b sería el número del bloque que yo estoy utilizando y eso elevado al cuadrado. ¿Qué sucedería entonces si hacemos una cifra tan elemental con el sistema del tipo de matrices de Hill en donde voy utilizando 8 letras? Si queréis algo, algo parecido a lo que sería el algoritmo DES, aunque el DES lo que hace es que hace 8 bytes, ¿no? 8 caracteres así. Aquí vamos a cifrar 8 letras en este módulo 37 eh, y entonces el espacio de claves que tendría sería eh, un valor aproximado a 37 elevado a 64. 8 elevado a 2, ¿vale? Pero sería 64, y entonces tendríamos un valor de 37 elevado a 64 matrices distintas posibles. ¿Eso cuánto es? Si pasamos a, eh, a un valor en base 2, tendríamos aproximadamente 2 elevado a 333. Fijaros que hoy día tra estamos trabajando con el algoritmo AES cuya clave mayor que utilizamos son 256 bits, con lo cual tendríamos un espacio total de claves del algoritmo AES con la mayor clave posible de 2 elevado a 256. Este sistema tan elemental, incluso trabajando solamente con mayúsculas, ni siquiera las minúsculas, y nada más que con 10 dígitos, pues tendríamos un espacio infinitamente mayor. ¿Cuál es el problema de esto? que este sistema es muy fácil poder atacarlo. ¿vale? Este sistema se rompe fácilmente con lo que se conoce como un ataque por texto en claro conocido eh, y lo vamos a ver cuando eh, analicemos este algoritmo en... El capítulo siguiente, el capítulo 6. Aquí tenéis un pequeño ejemplo de cuál sería la matriz, es decir, hacemos un cifrado del tipo trilámico, El mensaje P1, P2, P3, que serían pues eh, si el mensaje es O la que tal, Esta es la P1 sería la H, la P2 sería la O, ¿vale? Y la P3 sería la L. Eh, ponemos la codificación en base 66 que corresponden. El K11 hasta el K33 sería la matriz. Como es en este caso, no tendría que tener eh, pues, eh, eh, valores eh, de determinante igual a 0 o. Que fuesen del número par, porque fuesen pues, eh, módulo de 26 o incluso que fuese el número 13, porque 13 también tiene factores con 26, y aquí veremos cómo se cifraría. Sumamos que el mensaje es soledad. Como estoy trabajando en un cifrado del tipo trigrámico, hago bloques de 3 y la primera, eh, el primer bloque sería la S, la O y la L. El segundo bloque sería la E, la D y la A. Y el tercer bloque sería la D con rellenos, ¿de acuerdo? D, X, X, por ejemplo, si nos ponemos de acuerdo. Con lo cual, el primer bloque P1, P2 y P3 para seguir la figura que estáis viendo aquí sería la S, la O y la L. Tened cuidado aquí, que yo también me, equivoca, me equivoqué en su momento, es que estamos trabajando en módulo 26. ¿De acuerdo? Con lo cual la S no es el 19. La S19 en castellano y trabajamos en módulo 27. La O no es el 15, ¿vale? Que, que es el típico en, en castellano, porque tenemos la Ñ entre medio, y, y luego, pues como veis, aquí tenemos la L, la L sí que está antes de la N, ¿vale? Con lo cual, aquí sí que la L, ¿vale? Pues coincide en el alfabeto inglés y el alfabeto español. Pero eh, la n la, la, la ¿vale? Hace que entonces eh, la S en español sea el 19 y la O sea el 15. Bien, teniendo en eh, esto con mucho cuidado, y pues aquí al lado puesto lo del módulo 26, hacemos entonces el cifrado, Vamos a suponer que esta es nuestra matriz. Y eso se puede hacer con un software llamado criptoclásicos, que ya trabajaremos más adelante. Y entonces supongamos que K11, K1, 2, K13 será, por ejemplo, 13, 22, 19, el K21, K22, K23 sería 14, 1, 14, y el K31, K3, 2, k 33 sería, por ejemplo, 1, 9, 8. Esa matriz tiene inversa. ¿vale? Bien, pues entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sencillamente vamos a tener que cifrar, ¿vale? Y obtener. Los valores de C1, C2 y C3. ¿Cómo se obtiene C1? Se tiene en como se hacen en las matrices, se multiplica filas por columnas. Hago K11 multiplicado por P1, más K12 multiplicado por P2, más K13 multiplicado por P3 y todos esos números los reduzco módulo 26. ¿Qué pone aquí? ¿Vale? Una vez que hago esto, lo que obtengo es C1. ¿Cómo obtengo C2? C2 digo K21 multiplicado por P1, K22 multiplicado por P2, K23 multiplicado por 3 por P3, eso sale un número, lo reduzco a un módulo 26 y tendría C2. Y C3 sería K31 multiplicado por P1 más K32 multiplicado por P2, más K33 multiplicado por P3, lo reduzco a un módulo 26, me sale un número y ese número correspondería a la letra que se cifre. Bien, aquí solamente nada más que mostraré ¿vale? cómo se obtiene el valor C1, que pues, como veis, tengo K1 que vale, pues, que vale 13, tengo luego P1 que vale 18, la S, pues, K2 que vale 22, pues, luego tengo la O que vale 14, cuidado que es módulo 26, eh, y luego tengo el pues, eh, K13 que sería 19 eh, y la, la L que corresponde al número 11. Esto lo puedo, lo puedo reducir a módulo 26 si queréis cada una de estas operaciones. No hace falta tener pues, una operación final, como he hecho aquí. Sencillamente, pues, el 13 por 18 lo reduzco a módulo 26 y me sale el 234. El 22 por 14, me sale 308. Hago entonces esa operación. Me queda 751 módulo 26 y me sale la X ya tengo la C1. Hago lo mismo para C2, C3, C4, etc. Y si entonces eh, continuáis haciendo eso, eh, el primer trigrama SOL sol se va a cifrar como X, -E, e, Y. Y así pues tenemos, como veis, la matriz de Hill. Muy fácil de hacer la operación en el cifrado. Lógicamente en esos años no, no tuvo mucha suerte porque estábamos trabajando con temas de máquinas. ¿no? Hoy en día sí que podemos hacer matrices con software y con hardware. Tremendamente fácil. Pero aquí no se habían inventado los computadores, solamente habían esas máquinas de escribir un poquitín especiales como sería la máquina Enigma. Con lo cual pues, fue un invento muy interesante, muy, muy, muy pues, apreciado, porque entonces eh, la seguridad era extremadamente alta, el valor es totalmente... Estratosférico, pero tenía esa pequeña vulnerabilidad que, pues eh, eh, con un texto en claro conocido o conociendo parte del texto en claro, no hace falta conocer todo el texto en claro, se puede romper la clave. Esto es una propiedad eh, que se le pide a los algoritmos modernos. Los algoritmos antiguos también debería eh, cumplirse, pero no era tan tan importante como pues, lo es hoy en día, en que pues, eh, aunque tú conozcas el algoritmo, aunque tú conozcas eh, el criptograma y aunque tú conozcas el texto claro, te va a ser totalmente imposible encontrar la clave, salvo que apliques fuerza bruta. Como veis, esta es la matriz de Hill que ya pues, vamos a estudiar en su momento eh, con más detalle. Vayamos a eh, un par de personajes para ir terminando este paseo histórico. Turing, año 1943. Es tal vez uno de los personajes más influyentes en la historia de la criptografía. Que os voy a contar de la historia de Turing y lo mal que lo tratamos los seres humanos habiéndonos salvado, como, como sabemos, de eh, que el mundo fuera pues, eh, nazi? ¿no? Eh, otra cosa, eh, si no hubiera sido por él, pues habría que pensar qué es lo que sería el mundo. ¿no? Eh, además de la informática. Alan Turing, porque pues, eh, conocemos, como es las máquinas como máquinas de Turing, eh, tuvo una gran cantidad de inventos, entre ellos el CAPTCHA, que se usa hoy en día, mucho hoy en día, para saber si eh, alguien que está accediendo a una red social, está accediendo pues, a una página web, es un robot o no es un robot, ¿no? Pues eh, de las siete figuras, muestra las figuras donde hay un semáforo, muestra las figuras donde hay una persona. Bueno, pues eso, de momento, la inteligencia artificial aún, aún, con el tiempo imagino que lo logrará, aún no logra eh, pues, eh, hacerlo y entonces te, pu te puedes ¿vale? pues, eh, saber si estás frente a una persona o frente a una máquina. De hecho, si buscáis por ahí CAPTCHA, vais a ver que pues, eh, su, invento, su inventor es Alan Turing y es unas siglas, ¿vale? Es una, una un acrónimo eh, de saber si estamos frente a un computador o a una persona. La informática además pues, eh, se debe gracias a él, ¿no? Bien, pues basado en un trabajo previo matemático de un polaco llamado Marian Rejewski, que ahí está la fotografía a la derecha, en Blesley Park, que está a las afueras de Londres, creo que está pues, eh, a una media hora en tren y a una hora y algo pues, eh, en, en coche, no he tenido la suerte de ir a, a Blesley Park, eh, descifra los mensajes dirigido, dirigidos a las tropas nazis con la máquina Enigma. Fijaros que en el año 1943 ya se rompían 85.000 mensajes al mes. Eh, fijaros lo que significa esto. ¿no? Pues en, en muchos historiadores eh, pues dicen que pues gracias a, a poder descifrar muchos de los mensajes cifrados con la máquina enigma eh, de los alemanes, la guerra pues, eh, se pudo terminar dos años antes, según lo que comentan muchos historiadores. Entonces, como veis, pues la criptografía tiene muchísimo que ver eh, con pues, eh, Alan Turing, y además, muchísimo que ver con la primera y con la segunda guerra mundial. Y ya por ir terminando, ya llegamos, como veis, a ese año 1950 que hemos puesto más o menos como límite de la criptografía al tiempo clásica con Claude Shannon. Eh, ya eh, lo hemos visto en un apartado dirigido a la teoría de información. Y Claude Elwood Shannon, matemático norteamericano, sienta las bases de la teoría de información aplicada a la criptografía y al secreto de los sistemas. En el año 1948 y 49, como sabéis, publica cientos artículos muy muy importantes durante unos años estuvieron prohibidos como sabéis luego ya se hacen públicos hoy en día os voy a mostrar la url donde podéis ver ese documento eh, y además de, de definir temas como entropía ratio redundancia del lenguaje define los temas con y sin secreto perfecto no entonces eso es muy interesante que hoy en día como sabéis se utiliza muchísimo el concepto de cifrador de Vernam que tiene secreto perfecto y lo que hacemos como OTP no one time path usar una clave de una clave única de usar y tirar y que esa clave tenga ciertas características vale que eso es una clave pues del tipo eh, que va cambiando con el tiempo eh, que es lo que conocemos hoy en día como cifrado en flujo la clave tenga un tamaño eh, pues eh, mayor o igual como como mínimo del tamaño del mensaje para que entonces la clave no sea periódica y no se vaya repitiendo eh, que la clave tenga ciertas características aleatorias en fin hay un Conjunto de cosas que eh, pues Shannon también estuvo analizando eh, para definir cuándo un sistema puede tener secreto perfecto. Podéis eh, seguir todas esas informaciones de, de Close Shannon en el, el apartado, pues el módulo número 4 de Class4Clip. Donde, como veis, ahí pues, tenemos esas cinco clases. Ya hay una lista de reproducción de ese módulo número 4, en que hablamos de cantidad de información, incertidumbre, entropía de información, codificado óptimo, vimos el codificado de Huffman, rato y redundancia del lenguaje, por qué podemos hacer ataques del tipo estadístico en criptografía clásica, cuidado, qué es secreto perfecto y qué es distancia de universidad, cuánto texto mínimo me falta para poder romper eh, un sistema del tipo clásico, eh, y luego los métodos de difusión y confusión tan importantes porque a partir de los métodos de difusión lo que yo voy a lograr esa característica de difusión que se difundan las características del lenguaje dentro del criptograma es aplicando técnicas de permutación y los métodos de confusión es confundir todo lo posible al criptoanalista para que no pueda a partir del criptograma int intentar inferir cuál sería la posible clave, eh, la posible clave perdón y entonces los métodos de confusión se logran mediante técnicas de sustitución Fijaros que termino mostrando aquí pues eh, una, una, una captura de, de un vídeo que podéis ver pues en la biografía que os entrego, eh, en que además eh, Claude Shannon, además de todo lo que eh, ayudó a las telecomunicaciones, al tema de la, la teoría de la información, al tema de la criptografía, también fue un puñonero en el año 1956 de la inteligencia artificial. Ahí podéis ver que está pues en vez de como un tablero de ajedrez, donde lo que tiene su pequeño ratón y entonces el ratón le va enseñando cómo tiene que eh, ir recorriendo un camino para luego pues eh, obtener un camino óptimo. Esto, como veis, son los principios de lo que hoy en día conocemos como inteligencia artificial. Bien, vamos a ir terminando, tenéis más información multimedia en estas píldoras tot, la píldora número 3, desde cuándo existe la criptografía y la píldora número 8 ¿Qué relación existe entre Alan Turing y la criptografía? La, la URL os la muestro luego más adelante cuando veamos el apartado de bibliografía. Y vayamos entonces terminando la clase de hoy con las conclusiones de esta lección 5.5. La historia de la criptografía clásica data desde mucho tiempo, desde el siglo V antes de Cristo, y podemos situarla hasta más o menos mediados del siglo XX, y por eso he puesto como último ejemplo eh, los estudios de Claude Shannon, porque ahí sí que podríamos decir que la criptografía deja de ser un arte, eh, pues es una ciencia, en fin, tiene eh, ciertas características que son las actuales, ¿verdad? Eh, Sí, hay que decir que este pequeño repaso que hemos hecho, o este pequeño paseo que hemos hecho por estrella de criptografía, me he dejado muchísimas cosas en el tintero. Muchas cosas que vais a poder ver, como digo, en este libro, que lo he estado solamente leyendo por encima. Este libro pues, eh, tiene una pinta espectacular, tiene pues, muchísimas fotografías que se puede ir viendo, es decir, es de una amena lectura, pero pesa, ¿eh? son muchísimas páginas. Eh, y quien está interesado en esos temas, se lo recomiendo porque además es muy moderno, se acaba de publicar ahora en el año 2020. Es decir, nos dejamos muchas cosas en, eh, en el tintero. Los sistemas de cifra eran maquinarias en esos años o simples artilugios, como la de Cítara, por ejemplo, ¿no? Algunos de ellos muy ingeniosos y seguros para su época. Por ejemplo, el caso del César era muy ingenioso, tremendamente sencillo, muy elemental. Eh, ¿Por qué era seguro? Pues sencillamente porque veíamos que en nuestro entorno la gente, casi todos, eran analfabetos y entonces pues tampoco tendría que yo romperme los sesos por hacer un sistema criptográfico, ¿vale?, Tremendamente complicado, porque pues, era más que, más que suficiente cambiar un poco las cosas del lugar, ¿vale? Eh, porque nadie comenzaba a pensar que había estadísticas del lenguaje, que la E era más frecuente que la A en esos siglos, ¿no? En el siglo I antes de Cristo del algoritmo del César. Lógicamente, sin ayuda de ordenadores. Hoy en día todos los algoritmos del tipo clásicos, con ayuda de ordenadores, se rompen fácilmente. Algunos, eh, cuidado, eh, algoritmo como el algoritmo de Hill, como hemos visto, si trabajamos eh, cifrando eh, eh, bloques de 8 letras en un módulo 37, que son las letras mayúsculas en español, más los 10 dígitos, eh, y no conocemos el texto claro, y usamos cualquier tipo de matriz, eh, lógicamente, aleatoria, la, la gran mayoría de matrices serán válidas, es decir, que tendrán inversas, y entonces encontrar esa matriz de 8 por 8, de 64 valores, que cada uno de estos 64 valores es un número desde el 0 hasta el 26, pues la cosa se complica muchísimo, muchísimo y como hemos visto, la fortaleza sería pues, muchísimo más grande que romper hoy en día el algoritmo AES. Pero tiene esa debilidad que comentamos que no soporta un ataque por texto en claro conocido, como ya se verá en el módulo 6 de algoritmos de criptografía clásica. Además, hay un grupo de investigadores, científicos e incluso escritores, como era que han aportado su grano de arena en el desarrollo de la criptografía. También yo aquí he puesto solamente algunos nada más, lógicamente hay muchísimos más, pero he puesto algunos que de alguna forma pues, se da una imagen de la importancia que ha tenido la criptografía en estos siglos pasados. ¿no? Todo este desarrollo ha permitido que la criptografía actual eh, sea una ciencia tremendamente sólida. Es decir, todos los principios que se han aplicado a la criptografía al tipo clásica, como ya hemos comentado en alguna clase, los han heredado, heredado los algoritmos de la criptografía moderna, en los temas de, de permutación, los temas de pues, eh, eh, pues, sustitución, eh, la, la, la confusión y la dispersión, que es lo mismo en el fondo, eh, pues el tema de los rellenos, el cifrado en flujo o el cifrado en bloque, eh, similar a lo que sería cifrado letra a letra, tipo bellenero en flujo, o lo que sería cifrado en bloque cifrado de gil. Todas estas cosas las han ido pues, a, adecuando, lógicamente, a, a matemáticas modernas y con claves muchísimas más grandes. Eh, y hoy en día es una ciencia muy sólida, de forma tal de que, incluso teniendo en mente el gran desafío de la famosa computación cuántica, que se supone que lo que estamos esperando para 10, 15, 20 años, igual dentro de 3 o 4 años lo tenemos al lado, es decir, computadores cuánticos relativamente pues, eh, eh, seguros, relativamente estables eh, y que estén ya en torno a los mil qubits, pues eh, eso que pensábamos que era no una quimera, pero que faltaba pues, eh, 15 o 20 años, pues en muchos documentos eh, últimos que podéis leer en Internet, eh, tanto de China como de otros países, hablan que para el 2023, 2024... Pongamos 2025, pues podríamos tener pues, un cambio eh, brutal de lo que es la computación cuántica, un cambio brutal en lo que sería la capacidad de cómputo, eh, y entonces los algoritmos actuales podrían verse eh, totalmente vulnerables. Algoritmos como RSA, como diffie hellman como pues, El Gamal, como Curvas Elípticas. Incluso algunos algoritmos del tipo simétricos, como el algoritmo AES, quizás tendrían que migrar su clave de 256 a una clave un poquitín más grande, unos 512 bits o algo así, pero algoritmos como diffie hellman el Gamal, eh, eh, RSA, que están, eh, como sabéis, son de criptografía de, de, de clave pública, que están basados en un problema matemático de muy difícil solución. Ese problema si, si el número primo p es grande o si el producto de los primos es grande como sería el caso de RSA pues esos problemas matemáticos con computación cuántica pues prácticamente se hacen añicos entonces eh, eh, va a cambiar mucho eh, la criptografía en el futuro, pero afortunadamente ya llevamos creo que más de dos años, si no me equivoco, en un concurso a nivel mundial del NIS, de muchas universidades que están pues eh, encontrando un conjunto de algoritmos que se conoce como la criptografía postcuántica. Ojo que la criptografía cuántica existe hoy en día. No existen máquinas de cifrar, pero sí existen máquinas para intercambio de clave cuántico, y eso ya hace muchos años, ¿eh? Lo podéis buscar en Internet sin ningún problema, máquinas comerciales y que se venden, en que tú y yo podemos intercambiarnos mediante una fila óptica, etc. Incluso también por aire, pero por aire es más complicado, eh, pues eh, se puede intercambiar ¿vale? una clave de sesión de forma cuántica. Eh, ¿Y eso qué significa? Pues ya lo veremos en la última clase de este, de este curso eh, class for clip eh, en que entonces tú puedes tener una, una seguridad de un 100% de que nadie ha podido ver ¿vale? esa clave que nos hemos intercambiado, porque la lectura en un canal tipo cuántico es destructiva. Si alguien lee, si hay un malo que está en el medio leyendo esa información, pues entonces tú y yo podríamos detectar y podríamos repetir el protocolo hasta que estemos seguros de que efectivamente nadie vale está leyendo esa clave que estamos intercambiando tuyo. Es decir, habría un intercambio de clave, pues, entre comillas, ¿no? Matemáticamente seguro, no solamente computacionalmente seguro. ¿De acuerdo? Eh, eso sí que existe. ¿Vale? Lo que estamos hablando es que mediante computadores cuánticos, ¿vale? Pues haya criptografía, haya criptografía que de alguna forma soporte a esos ataques del tipo, del tipo cuánticos, ¿vale? eh, Con computadores cuánticos que tienen una gran cantidad ¿vale? de, de capacidad de cómputo y es lo que se conoce como criptografía post cuántica. Y que me imagino que en cosa de uno o dos años eh, ya recibiremos información del NIS diciendo estos son eh, los algoritmos o el set, vale, o la suite de algoritmos que proponemos que vayan a, vayan a desplazar luego a las curvas elípticas, a tal, a tal, a tal, a tal. Matemáticamente es un tema, pues muy interesante, bastante más profundo que este que estamos viendo ahora, pero que con el tiempo eh, estará aquí dentro de cuatro o cinco años va a estar aquí con toda seguridad. Como digo, en este breve paseo histórico solamente hemos podido alguno de ellos, se han quedado en tintero una gran cantidad de algoritmos, la, la rejilla de Cardano, eh, pues eh, lo comentaba pues todo el tema de la criptografía eh, asociada a los documentos secretos de las monarquías, eh, María Estuardo, en fin, hay... Eh, eh, incluso pues eh, en la Segunda Guerra Mundial hay muchos ejemplos, eh, ejemplos incluso de eh, criptólogos españoles, eh, de un tal Puyol, que de alguna forma eh, pues, eh, eh, trabajaba como espía para ambos lados, para los aliados y para los nazis, eh, eh, que se utilizó, como sabéis, mucho esa figura en la Segunda Guerra Mundial, eh, y que, según muchos historiadores, de alguna forma engañó, ¿vale? engañó a Hitler en el famoso eh, desembarco a Normandía. ¿Mm? En Normandía no pasaba nada. Porque la información que recibía eh, el, el, el ejército alemán era que estaba todo esto tranquilo y no es que no pasaba nada, es que había muchísimos barcos que estaban ya desembarcando, ¿no? el famoso desembarco a Normandía. Es decir, hay mucho, mucho, mucho de la criptografía dentro de toda la historia del ser humano, pero aquí hemos hecho un paseo muy, muy pequeño porque no hay más tiempo que eh, lo que nos da una clase de una hora y cuarto, una hora y media o no mucho más. ¿De acuerdo? En la bibliografía en EXA vamos a encontrar una gran cantidad de información que os la voy a entregar a continuación y vamos a ir repasando esa información que vais a ver que pues, para el que le guste a estos temas pues, tendrá una lectura bastante amena. Vayamos entonces a la lectura recomendada. No eh, voy a cortar de momento, como siempre, la webcam, que a veces me, eso me permite estar un poquitín más tranquilo, no está preocupado la webcam. Y vamos a, a la lectura recomendada. Y luego os voy a mostrar, os voy a mostrar pues las URLs. Primero que nada, la píldora formativa TOD, desde cuándo existe la criptografía, del año 2014. Luego tenemos, pues, eh, cuidado, que he dado otra vez a la cámara sin darme cuenta. Ahora sí. Vale, aquí. Luego tenemos la píldora TOT-8, ¿qué relación existe entre Alan Turing y la criptografía? También del año 2014. Luego tenemos el documento, la edición e-book eh, eh, e de Los 12 Césars, de Cayo Calle, Calle Suetonio Tranquilo, donde habla pues, cómo se hacía la cifra del César. Aquí tenéis eh, donde podéis descargaros el escarabajo de oro, o como lo podéis leer pues, eh, eh, desde pantalla si queréis, pues, eh, se lee en una tarde, es bastante divertido. El famoso telegrama de México que definió la suerte de la primera guerra mundial, ¿no? eh, En un documento de la BBC. Eh, luego en Khan Academy es un conjunto de vídeos muy interesante, y hay un vídeo también dirigido solamente eh, orientado nada más a la máquina Enigma, que es de Enigma Encryption Machine. Aquí tenéis un documento de un colega y amigo mío, José María Miré profesor de la Universidad de Lleida, que, pues, escribe en el país en el año 2013, cuando estaba de aniversario Turing, etcétera, eh, y habla, pues, eso cómo eh, se hizo el desplado de la máquina Enigma eh, para todo público, pero es bastante amena la lectura. Y la última parte de las recomendaciones de lectura es en ese famoso libro The Cold Breakers, de Codebreakers, de David Kahn, el año 1967 la primera edición la última es del año 1996 lo puedes buscar en internet en muchos sitios no está en libre distribución excepto en algunos canales por ahí ocultos eh, y yo aquí pues eh, hago una pequeña una pequeña entrada a una página de microservos donde pues eh, comenta muy por encima eh, lo que trata ese libro pero es por así decir la biblia eh, con respecto a lo que sería la eh, criptografía eh, clásica o la historia de la criptografía los dos documentos de Close Shannon, el Mathematical Theory of Communication del año 48 y el Communication Theory of Secret System del 49, que como sabéis, pues se eh, provocaron un cambio brutal en todo lo que era la criptografía y lo, la convirtieron en una ciencia desde mi punto de vista. Y por último, este libro que os he mostrado hace un momento, el Códigos Ocultos de Pierre Berloquin del año 2020, que aunque no lo he leído, lo confieso porque me lo han regalado hace muy poco eh, como regalo de cumpleaños, pues eh, me lo voy a llevar eh, para verano eh, porque tiene pinta de ser bastante divertido eh, al tener pues una gran cantidad de algoritmos y me imagino que además de los algoritmos y de los métodos de cifra habrá historias por debajo, ¿no? Historias de amores, de desamores, de guerra, de no guerras, en fin, de todo un poco, de espías ocultos y es interesante esa lectura y tiene pinta de ser muy amena con muchísimas fotografías. Vale, pues antes de pasar a la siguiente página, lo que voy a mostraros será entonces eh, el, el Chrome. Y el Chrome, aquí tenemos las distintas eh, URLs que yo os estoy dando para que podáis vosotros eh, profundizar un poco más en todo esto de las eh, historias, de la criptografía y de los mecanismos y máquinas de cifra. La píldora número 3, que aparece proyecto aquí. Proyecto TOP. Píldoras formativas Red. Píldora 3. ¿Desde cuándo existe la criptografía? Entonces, como veis, pues se habla pues, de distintas eh, características. Eh, aquí se ve cómo caracteres? trabaja la citra, cómo se van uniendo las cintas, etcétera. Muy, muy. Ilustrativa y cuáles son los desarrollos que ha tenido pues, eh, la, la criptografía por los años. Aquí os veis, aparece el famoso bastón de mando. Es una forma de rememorar que la escítara sigue estando hoy en día en la, en la vida actual, tanto en los alcaldes como en la judicatura, como a nivel militar. Existe una especie de bastón de mando, que es el que pues, eh, de buena forma está indicando que esa persona tiene un cierto poder. ¿no? La píldora formativa número 8 habla de eh, la relación que existe entre Alan Turing y la Criptografía. Y entonces eh, podéis ver pues, eh, distintas eh, eh, apreciaciones de cómo se hacía el cifrado y eh, descifrado de la máquina Turing, cómo pues, eh, se hizo pues, eh, el ataque con la máquina llamada Colossus, que se ha vuelto pues, eh, a armar en los últimos años, está ahí en una especie de museo en Bletchley Park, eh, y era la máquina eh, con un conjunto, como veis, de rotores que iban, que iban girando, probando de distintas claves, hasta que daban con la clave verdadera y encontraban el texto en claro. ¿Está claro? Entonces aquí, como veis, pues, hay eh, una, un, una imagen, incluso pues, de, de, de pues, eh, Alan Turing, que se le hizo luego pues, un, una, un homenaje eh, en los últimos años. En, en, aquí aparece. Veis, hay un homenaje en, eh, eh, por lo que ayudó a la sociedad de, en la Segunda Guerra Mundial. Pero después de muerto, desgraciadamente, después de muerto. Aquí, en do, 12 de esas de su otoño, tenemos pues eh, la... La vida de Cayo Sotoño Tranquilo, en donde nos, ha, nos habla, eh, entre otras cosas, de cómo utilizaba las herramientas de cifras pues, eh, eh, el César. Si yo aquí busco por cifra, lo fijáis, pues eh, utilizaba una manera de cifra que hacía el sentido inteligible, estando las letras ordenadas, etcétera Iba hablando de los distintos eh, sistemas de cifra, eh, pues pasados, lógicamente, en, eh, en, el, en el sistema del César. El escarabajo oro lo tenéis aquí, eh, pues es eh, una lectura... Bastante interesante y os recomiendo pues que como digo pues ese eh, recordar los tiempos en que éramos pequeños y leíamos novelas de aventuras y movidic y todas estas cosas de aquí y si os fijáis pues aquí eh, a, es donde eh, comienza ya a darse cuenta de que hay cosas repetidas dice hay signos que están muy repetidos en el criptograma eh, y entonces a partir de esas repeticiones comienza pues eh, a, a hacer pues el, el estudio del de criptoanálisis el criptograma era esto que está aquí como es eh, no se entiende hay letras números signos extraños eh, y entonces pues eh, eso sí que era pues eh, bastante raro eh, y era pues eh, anecdótico no eh, poder saber pues eh, o bien pues era más, más que anecdótico era complejo poder pues eh, a partir de esos signos extraños eh, intentar saber que eso pertenecía a un texto claro Hoy en día, pues eh, no, no usamos símbolos, usamos solamente las mismas letras o los mismos bits y bytes, pero pues es un ejemplo eh, característico de un cifrado en donde el criptograma tiene caracteres distintos al lenguaje en claro, algunos sí, mayúsculas, minúsculas, alguna, alguna, alguna letra, pero lo demás son signos totalmente extraños. El famoso telegrama de México, eh, que, a México, perdón, que definió la suerte de la Primera Guerra Mundial. Aquí tenéis, como veis, pues el, el, la forma en que se llevaba en grupos de 5 en 5, de 5 en 5 números. Es como nuevamente se, se transmitía la telegrafía antiguamente. De ahí que es también bastante típico en criptografía cuando se cifraba antiguamente se hacían bloques de 5, sencillamente, eh, para ser más fácil la lectura, ¿vale? no tener un, 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 un solo una sola línea eh, con, con 500 600 letras, sino que de 5 en 5 para, también para poder contabilizar la cantidad de letras que había, etcétera, pero es una especie de también guiño a lo que era la, el telegrama antiguo. Aquí, como veis, pues se eh, habla de, de tema de México y aquí está la figura de pues, Arthur Zimmerman que, como sabéis, pues, eh, provocó, ¿vale? ese tremendo problema eh, porque su su, pues, eh, su telegrama diciendo que pues, eh, pues, eh, eh, iban a, a recuperar terrenos en México los mexicanos, pues entonces hizo que la, eh, Estados Unidos entrase en la Primera Guerra Mundial. Aquí tenemos eh, David Khan, eh, perdón, David Khan no, eh, el, eh, Academia Khan. No tiene absolutamente nada que ver con David Khan. Es alcance de apellido nada más. La Academia Khan que tiene muchas cosas de, de criptografía y de otras eh, y de otro tipo de, pues, eh, de enseñanzas. Eh, pues habla pues cómo se podría hacer un cifrado y un descifrado utilizando las famosas the máquinas enigma. Entonces pues Depends tenéis también the... un ejemplo y hay muchísimo más que vais a poder encontrar vosotros en YouTube. Aquí el documento de Josep María Miret, eh, donde habla de Alan Turing, el de la máquina Enigma, en donde pues, eh, el año de Turing ¿no? pues eh, se cumplían pues, eh, años de su nacimiento y entonces pues, eh, se, pues eh, se hizo un conjunto de actos, el centenario, ¿sí? se hizo un conjunto de actos a nivel mundial eh, y entonces aquí se está hablando de cómo trabajaba la máquina Enigma. Eh, cuál era el tamaño que había más o menos de las claves posibles, ya que era totalmente inabordable, en principio se parecía inabordable, hasta que, como veis, aquí está el famoso señor Rejewski, eh, pues Rejewski ayudó a Alan Turing a romper la máquina enigma, porque ya eh, Rejewski había hecho algunas cosas eh, en el eh, grupo de los matemáticos polacos. The Core Breakers es el libro de David Kahn, aquí sí que es David Kahn. Eh, The Core Breakers, y ah, tenemos eh, aquí un, un pequeño, una pequeña pues, eh, introducción de qué va el libro en, el, en esta página muy famosa de Microservos, pero vosotros podéis encontrar este libro, como digo, en muchos sitios. Es un libro, pues eh, eh, casi una especie como de Biblia, no? Eh, bastante denso porque es inmenso, pero es muy interesante porque es la, eh, el compendio más grande de la historia de la criptografía en un solo libro. Luego tenemos los dos documentos de Claude Shannon, a Matemáticas of Communication, y luego el segundo que era Communication Theory of Secret Systems. Y por último, el libro que os comentaba hace un momento, pues el libro este de aquí, aquí Códigos ocultos, la encriptación de mensajes, aquí. En la historia y sus diseños. Hay como veis un conjunto de imágenes. Hay muchas imágenes en ese, en ese tipo de libro. Eh, hay como veis pues, tablas especiales con jeroglíficos, etcétera. Puede ser bastante interesante que os dediquéis a la lectura que a quien le guste pues, este tipo de criptografía clásica. Y con eso voy entonces a quitar el Chrome, poner otra vez el PowerPoint, quito el Chrome, pongo también la webcam vemos otra vez y vamos a ir terminando la clase de hoy. Con la clase de hoy número 5.5 hemos terminado este módulo número 5 de fundamentos de la criptografía. Básicamente porque pues, teníamos la clase número 1 definiendo criptografía y criptoanálisis, la 2 esquemas y elementos de temas, la 3 principio de Kirchhoff y fortaleza de la cifra, la 4 de la semana anterior. Introducción a la criptografía, la 5.5 de mecanismos y máquinas de cifrar, la clase de hoy, pero ya se habían publicado anteriormente la clase 5.6 de clasificación de los sistemas de cifra clásica, la clase 5.7 de introducción a la criptografía moderna y la clase 5.8 de comparativa entre la cifra simétrica y asimétrica. Entonces, estas ocho reacciones ya están eh, dentro de una lista de distribución, una lista así digo, de, de reproducción, no de distribución, una lista de reproducción que pues, eh, podéis pues, eh, irlo viendo eh, ya pues, eh, de uno en uno, en orden, eh, y tener una idea de cuáles son los fundamentos básicos de la criptografía. Como sabéis, pues, eh, esto es un proyecto sin ánimo de lucro. Eh, pues eh, si te ha gustado el vídeo, has aprendido alguna cosa nueva de lo que ya sabías de la criptografía tipo clásica que más o menos casi todo el mundo tiene un cierto conocimiento, eh, pues entonces te pido que le pongas un me gusta al vídeo. Si deseas expresar cualquier tipo de opinión sobre el contenido o tienes alguna pregunta que yo pueda pues, intentar resolverla, pues eh, te pediría que lo hicieras por favor en el mismo YouTube, en los comentarios en YouTube, que normalmente lo reviso una vez al día y entonces si... Pudiese responderte, te contestaría, como digo, eh, con la respuesta adecuada en 24 horas. Y si no soy capaz de contestarte, pues te diría dónde podrías buscar información vale para poder ampliar esos conocimientos. Tienes más lecciones en el canal Clash for Keep. Esta ya, como sabéis, es la número 48. Eh, ya hemos superado los 1920 suscriptores con fecha hoy, 9 de febrero de 2021. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a despedir. Voy a quitar la webcam, voy a poner la música eh, y vamos a ir eh, pues, eh, despidiéndonos de esta clase 5.5. Pues, pues muchas gracias por asistir a esta última clase de este módulo número 5. Encantado de que hayas estado ahí, que haya servido para algo y te haya enseñado una cosa. Nos vemos en la próxima clase. Voy entonces a poner la música otra vez y vamos a ir terminando la clase de hoy. Con respecto a la licencia y créditos, estas videoclases publicadas en YouTube, así como la documentación que en los próximos días voy a subir a la web de CryptoRed, pues ya sabes que tienen licencia Creative Commons del tipo reconocimiento no comercial y sin obra derivada. Por último, con esto yo ya me despido. La próxima semana lo que tendremos es que como hemos terminado ya un módulo, el módulo este número 5 de fundamentos de la criptografía, vamos entonces a plantear un reto. Vamos a plantear un reto para que vosotros lo podáis ir resolviendo y la idea es que cada vez que terminemos uno de estos módulos, pues eh, os plantee un reto para que veáis eh, si sois capaces de poder resolverlo. Con lo cual os emplazo para la semana que viene con el reto número 2 eh, con máquina de cipar, aquí va a ser con, con uno de esos discos, el cilindro de Jefferson. Eh, os envío criptosaludos, vuelvo a decirte que muchas gracias por haber asistido a esta clase y nos vemos la semana que viene. Adiós.